Bueno, miren el afiche, está precioso. Ahí está Hairspray, el musical de Broadway, dirigido por Juan Carlos Fisher, si lo ven todos, ¿no? Y ahí está, 40 actores, ¿no? En escena, 20 músicos, todo en vivo. Bueno, ganó 8 premios Tony, que son pues los premios que se da en el teatro allá en Nueva York. Y no es que, digamos, 40 actores en escena y que salgan 5 por un lado, después no, salgan 10. No, salen al mismo en tiempo, en varios momentos claro. Hay 40 actores en escena. Y el elenco está, de verdad, es de lujo, ¿no? Sí, bueno, está el señor Sergio Galeani, la protagonista es Oriana, ¿no? Oriana Ciccone, que es una... Hija de Claudia Dahmer. Hija de Claudia Dahmer, Oriana. Ah, claro. La tengo... Oriana salía, yo la conozco desde que salía, pues, en Luz María. Ya, que trabajó conmigo, yo Luz no María, la estaba claro. reconociendo, es la hija claro, de Claudia. Talentosísimo. Pero, Oriana, ¿cómo ha crecido? Era una bebé esa niñita. Bueno, sí, todavía es jovencita. Sí. Está Gisela. Sí, Gisela, bueno, tú y yo ya estamos tíos, pues, ¿no? Ya estamos tíos. Bueno, pero igual nos conservamos. Gisela Ponce León. Gisela. Claro, Rosana Fernández Maldonado, que hace de la mala, la pesada. La pesada. La pesada, la sí, rubia, sí. Que, ya, y Jesús Neira, que es el hermano de Yanela, que está muy bien. Exacto. Paul Vega, que es extraordinario. Paul hace de mi esposo. Tu esposo. Y nosotros somos los papás de Oriana. Eso, ¿no? Sí, tu esposo. Qué gracioso. Sí. Además, claro, se han buscado el personaje... Al actor más flaco. Claro, además, al más flaco con la... Con claro. Y además Paul y tú, pues, que son tremendos actores. No, sí, nos conocemos de años, hemos trabajado. Claro. Hemos hecho bastante. Está también Rómulo Cereto, Lorena Carabedo, que creo que es la mamá de La Pesada. Que es la mamá de La Pesada y es, digamos que es como las antagonistas son las dos, ¿no? Claro, y la Bettina Neto que está... Y Bettina... ¿Qué tal el look que le han hecho? A ver si lo puedo mostrar. Ahí sale, creo, la foto aquí toda tengo el verde. Programa. Ay, es demasiado. Estilizada, además, toda sí, esto, pues, por favor. No. Ahí está, si lo pueden enfocar, sí. Mírala, mírala, Dios. Ahí está. ¿Qué tal look que le han sacado a Bettina? Bueno, ¿no? Bueno, ustedes... Sí, no, hay un trabajo muy, muy prolijo en todo lo que es vestuario, producción, técnica. Claro. Bueno, la dirección, los chicos, todos los ensambles, los chicos que bailan, que actúan, bailan, cantan y... Pero, o sea, yo decía, para mí los que pueden cantar y bailar son Madonna y Michael Jackson, ¿no? Son los únicos dos que podían en su momento cantar y bailar de la manera en que bailaban y cantaban. Y ya. ¿Me entiendes? Pero acá los chicos han trabajado duro y parejo. Pero si tú cantas y bailas hace tiempo y actúas. Pero una cosa es hacer así y cantar. Y otra cosa es, no te voy a contar un poco porque, pero las coreografías que hay en este... Las coreografías que hay en este montaje son realmente... ¿Quién ha hecho la coreografía, Sergio? Está dirigida por Sergio Berto, ya, que es un coreógrafo de D1, es brasilero, y trabaja con la gente de D1, y muchos chicos de ahí son de ahí, de esa escuela. Ah, qué bueno. Y son bailarines, pues, profesionales y la rompen, ¿no? Y claro, creo que eso también ha motivado a nosotros los actores a involucrarnos un poco más en las coreografías. Y el vestuario me encanta, es de Annie Álvarez Calderón, sí, ¿no? Lindos tus, sí, vestidos. Imagínate todo lo que ha tenido que hacer esa mujer. Sí, o sea, claro. Cada uno de los actores multiplica por 40. ¿Tú tienes tu afiche? ¿No? Yo no tengo. Te lo regalo. Gracias. ¿Me lo autografías ahí? ¿Tú qué? Pues ya te he dicho, tú me vas a dar trabajo. ¿Cuándo? Por favor. Me lo llevo. Más bien, Sí, no, es... Hablando de ensamble, has dicho, te lo regalo para que... Ah, es que los grupos son los ensambles. Yo sé, no, pero hablando... Ensamble, tu academia, sí. ¿Cómo va? Va tu escuela, bien. Escuela sí, es de escuela. Teatro. La gente siempre me pregunta, ¿van a ser talleres? Y no son talleres, es un trabajo que se hacen 4 ciclos de 4 claro, meses cada uno, que tienen procesos de actuación, digamos. Son como ciclos, pues, es como una carrera, por supuesto. Que hay que pasar. Exacto, hay para que pasar poder... No solamente actuación, sino... los cursos de canto, de baile, de teoría musical. ¿Y pudiste hacer la idea que me contaste de arriba, abajo, por todos lados? Estamos ya terminando todos los... ¡Ay, qué maravilla! O sea, estamos terminando todos los planos. ¿Ya? Y estamos viendo todas las aprobaciones de los planos. Claro. Porque es un monumento histórico también en zona monumental. Ah. Entonces hay que recuperar una parte y hay que hacer toda la otra parte. Pero ya estamos con todo el proyecto aprobado y ahora ya viene todo lo que es... Básicamente detalles, estructuras. Claro, técnicos para que te den la autorización. Y apenas tengamos todo, ya empezamos a hacer nuestro teatro también, ¿no? Que eso ¿quieres tener un teatro? Eso va a ser un teatro, claro. Ay, lo máximo. O sea, claro, la escuela y adelante el teatro. Sí, claro.
Qué bueno. Para que los chicos también se inicien en el teatro físico, digamos, en las tablas, Claro. ¿no? Hoy En día el escenario. estaba manejando por Bellavista y me dio una alegría, Sergio, gente en el Teatro Británico y gente en el Teatro de Lucía y a menos de media cuadra. Al Entonces, frente, esto es menos maravilloso. de O sea, 20 eso tiene metros. que haber en el Perú, más Tú, si teatros. tú agarras la cartelera, yo justo hoy día estaba en mi programa de la radio y agarré la cartelera y vi la cartelera de cine y vi la cartelera de teatro. La cartelera de teatro ya no es un cuadrado Claro, así. antes era una Ahora cosita. son dos franjas y tú Sí. ves todas las obras que hay y ya hay. Ya podemos decir que tenemos un abanico de Exacto, de posibilidades una para cartelera sumamente si el fin de interesante. semana uno tiene que decidir a dónde va y como todos son los mismos horarios, bueno, Sumamente tú estás los interesante. domingos a las 6, creo que es la función más temprana, Sí, ¿no? nosotros vamos de jueves a domingo y los domingos es a las 6, lo de jueves a sábado es a las 8, ¿no? ¿Por qué a las 6, el domingo? No sé, yo creo que es para también darle la oportunidad, porque como es una obra A familiar los también, chicos, entonces para que los chicos entiendo, puedan ir para que temprano, luego ¿no? puedan ir al colegio. Porque no es una obra, digamos, corta No, tampoco, no, ¿no? no, no, 3 horas, ¿no? Con intermedio y todo, casi Casi3 horas. 3 horas. Pero Te que se están pasan así, volando, claro. volando. Te están preguntando en Twitter por Arequipa. ¿Tienes planes de ir a Arequipa? Todos quieren que vayas a Arequipa. ¿Qué pasa en Arequipa? Un saludo a los amigos de Escénica de Arequipa, ¿no? Nosotros hemos dictado un taller con mi socia de ensamble. Nos Ah, fuimos al equipo un fin de okay, semana, nos ya. escapamos antes de que estrene Hairspray y hicimos unos talleres maravillosos para un grupo de arte escénica en Okay, te Arequipa están mandando muchos y saludos, para quieren chicos que que vuelvas. querían tener una primera experiencia. Hicimos una cosa maravillosa con dos grupos, uno con experiencia y otro sin Qué experiencia. paja. Y así siempre a veces nos escapamos donde Tienes nos que invitan ir y a todo el vamos, ¿no? Perú, Sergio, tienes que enseñar todo lo que has Sí. aprendido. Y es lindo además ver, porque nosotros llegamos a una casona, como la que nosotros tenemos acá en Lima con ensamble, y ver este grupo de gente que había tomado la casona, estaba comenzando a hacerse su teatrito, y tenía su espacio para hacer sus cosas, y estaban comenzando a poner sus Qué luces, lindo. lo mismo que hacemos nosotros Claro. acá, entonces es como que ir a empujar un poquito más el carro, ¿no? Es un Claro, poco eso, ¿no? claro. Tengo que ir a una pausa. Otra más. Otra más, Bien. señor. ¿Ves? Ahora ya tengo pausas. ¿Te Bien. acuerdas cuando entraste, cuando iniciamos el Nos programa, fuimos tú de me largo decías, nomás. ¿qué? No sé No, tampoco. mentira. Oye, ya, Y era no. milagro. Pero te va a caer el programa. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? La conductora pegando ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es eso? Eso es mi diablo. De Sí. Marcelo Won, es mi diablo en lo romántico, qué Qué cosa. bonito. Es que no, lo estaba viendo de espaldas al Por favor, diablo. aquí está mi Ah, y gordito, ahora está sí lo lindo, veo. ¿no? ¿Te Está gusta? hermoso, sí. Claro, el diablo siempre hace preguntas indiscretas. ¿Así? ¿Connie Chaparro se pone celosa por tus asistentes? Tú, No, tú, Connie tú, es tú. igual que yo, es profesional y todo. Es como que yo me pusiera. Yo me pondría celosa Cuando ella si hace fuera tu teatro, es como esposa. que yo me ponga o novelas. Y tú te pones Es la celoso. típica pregunta que Ay, hacen. tú me has contado que cuando la besan a Connie, tú estás ahí saltón. ¿Cuándo Mírate qué? la ¿Cuándo se cara. ve en la No, tele esas cosas? no, No. sí. No, uno siente pues alguna Sí. cosita. Ah, ya, Digamos, pero pues. dices, oh, caramba. Ah, pero sí sientes, pues, porque Connie es guapa. No, pero si no Sí. hay, mira, si no habría confianza, ¿para qué Ah, estoy bueno, eso ahí? sí. ¿Para qué estoy ahí? ¿Y para qué eres su Mejor me esposo? quedo Por solo, pues, supuesto. ¿no? Se acabó. Pero Bueno, no, no mi tengo. diablo regresa a su camino y yo tengo que ir a la pausa. Por favor. Ya. Entonces estoy con Sergio Galeani, que pronto regresa a la televisión en mi programa. Va a ser el co-conductor todos los viernes. Ya venimos con Edna. Edna, ¿cómo era el apellido? Tumblad. Regresamos con Edna Tumblad, que es la madre de Oriana Ciconi, que tiene que venir al programa, la hija de... Pero es Oriana, pues, la actriz. Bueno, ya estoy hablando de la obra. Edna, la madre de Tracy. Ya, en fin, ya metí la pata, ya vengo con Sergio Galeani. Bueno, se me va medianoche, Sergio Valencia, ya. 0000, ¿viste cómo salió? Sí, 0000. así es, la 00. hora de ir a dormir. Sergio, ¿vas a regresar a la tele? Ahorita no, estoy como al fondo del sitio, que ya Hoy es estamos demasiado. grabando a Sí. full todo el día, y de ahí salgo volando para la radio y de ahí Claro, ya a no puedes hacer función, más ¿no? también. Y con tu bebé, Entonces, que leí la entrevista que te hicieron, que tu hijo está riquísimo y y que Nicola, que está hermoso, o estás con sea, papitis, ¿no? acaba de cumplir un año. Yo
creo que toda la familia está con Nicolitis. Nicolitis. Toda la familia, las hermanas también y todo, ¿no? Es rico, ¿no? Sí. Tengo otro hijo. ¿Ah? Tengo otro hijo. Un año y medio más. Ya tendría seis, ¿no? Tendría seis. ¡Oh! Sergio, está bien. Seis, sí. Sí, pues, seis. Que no me salga otro hombre nomás, ¿ah? No, una mujercita. ¿Que no? ¿Por qué? Para que le haga compañía, pues, al hermano. Pero ya dos hombres, el hombre es bien... cansa. ¿Cómo el hombre? Desde chiquito, ¿no? Es inacabable. Pues, eso, la energía del hombrecito es inacabable. Son unas balas, ¿no? Ay, que está, se sube, baja. Ya, y cuando crecen... Pero las mujercitas son más tranquilas. Siempre, las mujeres somos santas. Toda la vida. Tampoco. Pero... Bueno, tú tienes que regresar a la tele cuando tengas tiempo. Mándale muchos abrazos a Connie y sigue pues triunfando en Hairspray. Gracias. Voy a ir a ver el domingo, que me han contado que está en verdad muy bien. Y los felicito. Sí, está, está, creo que es un... Invita a tu un al trabajo. Público, por favor. Los invitamos a todos de jueves a domingo a las 8 de la noche. Los domingos es a las 6. Así que vayan temprano en el Teatro Peruano Japonés. Además, es un teatro... Para la magnitud sí. De la producción de una obra como Hairspray, porque sí, de verdad que es. Y mándale besos a todas tus admiradoras de Facebook y de Twitter, qué bárbaro. Ah, sí, me está escribiendo ahí. Sí, te están escribiendo. Sí, le mando un beso a todos. Están ahí, la gente de Twitter es alucinante. Es divertido sí. Y te quieren. Y nada, pues y gracias a todos en realidad porque uno se da cuenta en las funciones, en los aplausos. Y la gente espera afuera para que salgan los actores. Claro, qué bonito. Y el cariño de la gente es fundamental, ¿no? Sí. Para nosotros que nos alimentamos más que nada de eso. Y nada, un agradecimiento a toda la gente que ahora está consumiendo teatro. Exacto. Eso es maravilloso, ¿no? La gente aprecia el talento. Y tú merecido. Hemos madurado todos. Todos. Tanto los productores como los actores. Exacto. Y ahora creo que ofrecemos espectáculos de calidad. Sí, y lo bueno es que se están abriendo... Así es. Teatros nuevos, locales nuevos, que es también lo que faltaba un poco, ¿no? Muchas gracias, Sergio. A usted, te espero la próxima semana. Por favor. Seguiremos el próximo lunes. El próximo... Ah, ya puede ser. Tener una conversa los lunes. Muy bien, gracias, Sergio Galiani. Era Sergio, está... Vayan todos al centro... Al Teatro Peruano Japonés. Iba a decir Centro Cultural Japonés. Al Teatro Peruano Japonés. La obra Hairspray está de jueves a lunes. De jueves a domingo, perdón, y el domingo, ojo, eso es bien importante, la función es a las 6 de la tarde. Me voy y los dejo con la programación especial de Canal N y que tengan una buena noche. Chao.